Arte y cultura. La participación de la mujer se va incrementando de manera potencial. Como ejemplo, citemos a Lilia Carrillo, quien nació en la Ciudad de México el 2 de noviembre de 1930. Su formación en las artes plásticas iniciaría de la mano del conocido pintor Manuel Rodríguez Lozano. Lilia Carrillo, tiempo después, ingresaría en la Escuela Nacional de Pintura y Grabado de la Esmeralda. En 1953, Lilia gana una beca para estudiar en la prestigiosa Academia de Chaumière en París. Y en 1955 tiene su primera participación colectiva en una exposición de artistas extranjeros en Francia. También participaría en importantes exposiciones como el Salón ESO en 1965, donde sería acreedora del segundo premio, y en 1966 en el Palacio de Bellas Artes. Perteneció al grupo de artistas que fundaron el icónico Salón Independiente en 1968. Manuel Felgueres, más que su pareja, fue un impulsor con el que dialogó como artista. Lilia Carrillo es todo un referente en la plástica mexicana, siendo considerada como la introductora del informalismo y abstraccionismo lírico en México. Es la única mujer asociada a la generación de la ruptura. En sus cuadros alude a la conducción de ser mujer, aunque decía que el arte realizado por mujeres no establecía ninguna diferencia con el realizado por hombres. En ese momento, ese grupo de Galería Proteo compartía la escena con la Galería de Antonio Sousa, que creo que es donde estaba Manuel y Lilia, allí expuso por primera vez Toledo. Empieza el movimiento de galerías también fines de los 50, principios de los 60, pues nosotros vamos perteneciendo a diferentes galerías. Fueron años de lucha entre generaciones, habiendo una gran competencia de los artistas en casi todos los géneros, no solo en el plástico o escultórico. Ay, Coco, ya no te acuerdas cuando era Chimis Clan. Lilia Carrillo, núcleo duro de la generación de la ruptura. En 1970 viaja a Washington y contrae segundas nupcias con Manuel Felgueres,
En este periodo suena con éxito en las artes escenográficas e iconográficas. También trabajaría para Alejandro Jodorowsky. A partir de una reunión en la Zona Rosa, nos encontrábamos y surgían proyectos. Éramos como una familia y cada noche había una fiesta entre los artistas. Los mafiosos, pero también en ese aspecto yo tenía un papel mucho más protagónico que los pintores. Nosotros en aquel momento teníamos la galería en la calle Hamburgo. Se trataba de hacer algo que no tuviera así una vinculación con lo hecho antes, sino aquí se olvidan todos de su manera de hacer las cosas. Lilia Carrillo fallecería el 2 de junio de 1974 en la Ciudad de México. Y cultura.